Muchas cosas de las que haces alejan a los hombres, especialmente estas que te voy a decir, y que son la principal causa de que un hombre se desenamore de ti, de que pierda la ilusión contigo y acabe ignorándote. Así que si un hombre te empieza a ignorar o empieza a comportarse de forma extraña contigo, es porque seguramente has hecho alguna de estas cosas que le alejan. Vamos a ver cuáles son. La primera, saltarte etapas. Cuando tú conoces a un hombre, debes ir por etapas. No saltártelas todas solo porque te gusta, porque algunas de esas etapas se basan en saber si un hombre te conviene a ti o no por cómo te tratas. Cuando tú te saltas etapas porque te imaginas una vida con ese hombre, empiezas a montarte películas en tu cabeza y a imaginarte todo tipo de situaciones, pues esto va a hacer que tú preasumas algo que no existe y te saltes etapas, que quieras pasar de 0 a 100 en un segundo. No, todo debe ir por etapas. La primera es conocer a ese hombre y, bueno, simplemente conocerse. La segunda es ya, estás conociendo a ese hombre y juzgar si el comportamiento que tiene contigo a ti te gusta o no. Y no solo eso, sino darte cuenta si ese hombre es para ti, si te gusta de verdad. También debes ver si sois compatibles, si es un buen hombre o un mal hombre. Y esto no es para, ah, es mal tipo, guau, cómo me gusta. O sea, deja de actuar como si estuvieras en una telenovela mexicana, porque esto es la vida real. No puede ser que elijáis horriblemente mal y luego os quejáis de que os va mal con los hombres. Simplemente no te saltes etapas, porque un hombre te guste no le da ningún derecho a entrar en tu vida cuando quiere o saltarte etapas. Ve poco a poco, sin prisas, disfruta de la experiencia de conocerle e incluso de la experiencia que quizás no has tenido en toda tu vida y por eso te haya ido tan mal, que es disfrutar de la experiencia de rechazar a un hombre que no te conviene. Y que tú has sido tan madura y adulta que te has dado cuenta y has dicho hasta ahí. Y esto debe ser como mucho un mes o dos, ¿eh? No luego de 10 años de relación. No se saca dignidad después de estar 10 años con alguien que te ha tratado como un culo así de abierto. Lo segundo que haces mal es hablar demasiado y además de cosas innecesarias, impidiendo conectar. A las mujeres ya de por sí les suele gustar ya más hablar que a los hombres, pero es que especialmente cuando un hombre te gusta, te da por hablar sin parar, o te puede dar, lo cual hace que puedas dar un montón de información innecesaria que ni siquiera le gusta o tiene por qué saber. Hay mujeres que empiezan allí a hablar de todos sus ex, pues eso es información innecesaria que ningún hombre quiere saber, porque puede extraer información de ti que no actuaste demasiado bien en momentos puntuales y no le va a gustar. O empezar a hablarle de todas las personas allí que te ha cepillado. Hombre, pues ese hombre a lo mejor es más clásico, no le gusta y se empieza a alejar de ti. Muchos hombres escriben en foros, no sé si seguir con una mujer porque ha estado con muchos chicos. Y lo sabe porque va la pareja y le empieza allí a contar toda su vida al mes de conocerse o a las 2 semanas. Y esto pasa cuando hablas demasiado sin necesidad. Lo que tienes que hacer no es hablar por los codos, es conocer a su hombre, conectar, saber qué le gusta, qué le inquieta e intercambiar. No hablo hasta que le reviento los tímpanos. No se trata de eso, se trata de conocerse, de juzgar si vale la pena o no, de conectar también emocionalmente con ese hombre, algo que no lograrás si solo estás alegre de pego hablando y hablando. Una cosa es querer ser sincera y la otra empezar a dar mucha información innecesaria donde puedes agobiar a ese hombre. Bueno, si quieres nunca alejar a un hombre que te gusta, que sepas que nos puedes contratar y nosotros personalizadamente vemos tu caso y te ayudamos a enamorar tanto a ese hombre que nunca se aleje de ti. Puedes contratarnos en verdaderaseducción.com, en el apartado Coach. Otro de los errores que cometéis es perseguirle o contactarle. Hombres y mujeres somos distintos y esto es algo que hay que asimilar a estas alturas. Por eso tenemos órganos genitales distintos, ¿eh? Si no, seríamos lo mismo. A los hombres nos crece pelo en la cara, a las mujeres no. Y tenemos miles de diferencias. Una de ellas es que tú no puedes perseguir a un hombre o contactarle tú cada 2x3. No puedes llevar una actitud activa en el proceso de conquista, porque sencillamente no es tu papel.
Si a ti los hombres te entran sin tú hacer nada y a ellos no, es por algo. Hay mujeres que desconocen totalmente que a una gran mayoría de los hombres les cuesta muchísimo que una sola mujer les dedique un poco de atención. No lo entienden porque ellas salen a una discoteca y no paran de entrarles chicos. O incluso en su día a día se dan este tipo de situaciones donde los hombres se les insinúan, les hablan. Está en sus genes. Su gen es de perseguir y el tuyo es de ser perseguida. Si te sales de tu papel, un hombre ya no te va a respetar. Porque piensa, si todas las mujeres son perseguidas, ¿por qué esta me persigue? ¿Qué hay de malo en ella? O sea, ¿tiene tan poco valor que necesita perseguirme? Es como que en su mente ve que hay algo, que aquí algo pasa, algo está fallando. Si fuera el amor de mi vida, no me estaría persiguiendo. Porque se está saliendo de su papel como mujer, que el papel de una mujer, lo he dicho muchas veces, que se limita en que tú eres el premio. Y él, quien siempre se tiene que esforzar para ganarse tu amor. Y es algo que debes de entender y nunca debes de revertirlo. Si ese hombre no te hace caso, tienes muchas otras herramientas para llamar su atención, pero no puedes perseguirle ni contactarle cuando él no lo está haciendo. A ver, obviamente puedes hablarle, pero no estar tú allí cada semana, oye, querrás quedar y arrastrándote, no. Cuando él perciba que tú estás haciendo de perseguidora, automáticamente se desenamora. Otro error que les aleja siempre es cuando preguntáis qué tipo de relación tenéis o tratáis de forzar el compromiso. Mira, si tienes que preguntarle a un hombre qué tipo de relación tenéis, es que no tenéis ninguna relación. O sea, asume ya esto, porque si no, ya sabrías que estáis juntos, porque os comportaríais como tal. Si lo tienes que preguntar ya, mal. Forzar el compromiso también es muy negativo. Primero, porque ya te estás saliendo de tu papel de perseguida. O sea, te pones de lleno y a lo bruto en el papel de perseguidora, perdiendo casi ya todos los puntos. Y segundo, que es que le vas a agobiar. No puedes forzar el compromiso cuando un hombre no quiere ese compromiso. Solamente le vais a agobiar. Los hombres pueden tener, las mujeres hoy en día también, relaciones estrictamente físicas, que se basan en lo sexual y no les gustan lo suficiente como para que haya algo más. A lo bruto, es decir, que solo te quieren por tu cuerpo, para utilizarte de vez en cuando y de ahí no quieren salirse. Entonces te están utilizando descaradamente y tú vas y le pides compromiso, que somos, y te enfadas con él. No vas a lograr nada más que alejarle de ti. Lo que tienes que hacer es poner un stop muy grande al dejarte utilizar, o sea, ten un poco de dignidad, en vez de reducirte a dos aguacates, y a la vez conecta con él por otra parte que nunca has conectado, que es el del habla, el conversar, el conectar, el pasarlo bien juntos, sin necesidad de que todo lo que hagas con él vaya asociado de a ver si así te comprometes. Tiene que ser algo desinteresado, que él descubra que eres la mujer de sus sueños. No hay nada más maravilloso para un hombre que descubrir que eres la mujer de sus sueños. Y la mujer de sus sueños no le va a perseguir ni va a tratar de forzarle a nada. O sea, ¿cómo la mujer de su vida va a forzar algo? Si lo tiene que forzar es que ya no es la mujer de su vida. Básicamente, si tú actúas valorándote, viéndote como el premio y pasándolo de 10 con un hombre sin forzar nada, este hombre será tuyo para siempre y nunca se alejará. Para que eso no te pase y le enamores o bien recupere su amor, te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que puedes comprar en verdaderaseducción.com, en el apartado audios. Allí busca cómo recuperar a tu ex. Recuerda que mi audiocurso tiene 8 horas y te lo explica todo paso a paso. Espero que te haya encantado el vídeo y no olvides suscribirte.